siempre con honor. Me llamaré, siempre con honor. Gracias, señor presidente. Cadete de cuarto año, Guerrero Quintana Jacqueline. Bien, la cuarta dama que va a recibir la espada y el despacho y que hoy se gradúa es Jacqueline del Milagro Guerrero Quintana. Cadete de cuarto año. Aplausos entonces para la cuarta dama que el día de hoy se gradúa como alférez. Cadete de cuarto año, Mendoza Ramos Rubén Darío. Se desplaza entonces hasta el estrado de honor el cadete Rubén Darío Mendoza Ramos, a pocos metros del presidente Ollanta Humala, para recibir la espada y el despacho respectivo que es entregado por el comandante general Pedro Seabra Pinedo, general del aire. Muchas gracias, señor presidente. Cadete de cuarto año, Córdoba, Montenegro, Livingston. Livingston Artemio, Córdoba, Montenegro, es el nombre completo del cadete que vemos en pantalla, así que va a recibir de manos el presidente Ollanta Humala la espada y el despacho respectivo en el marco de esta graduación de la promoción mayor FAP Enrique Eduardo Arrieta Kremer. Gracias, señor presidente. Cadete de cuarto año, Osorio Meléndez, Wendy Fiorella. Se desplaza ahora otra de las damas que el día de hoy se gradúa, es la cadete Wendy Fiorella Osorio Meléndez. Cadete de cuarto año, Ramos Carrasco, Frank William. Recordemos que la Fuerza Aérea del Perú tiene como símbolo máximo y héroe nacional a José Abelardo Quiñones, quien se inmoló en el conflicto con el Ecuador, y además conocido por los vuelos invertidos que realizaba a un metro de altura y que se puede observar claramente en los billetes de 10 soles, en los vuelos que caracterizaba a José Abelardo Quiñones, cadete de cuarto año de la Fuerza Aérea Peruana. Franklin Manuel.
Continúa la entrega de espada y de despacho a los cadetes integrantes de la promoción Mayor FAP Enrique Eduardo Arrieta Kremer. ¡Siempre con honor! ¡Gracias, señor presidente! Cadete de cuarto año, Hidalgo Cárdenas, Cintia Elizabeth. Cintia Elizabeth Hidalgo Cárdenas es otra de las damas que el día de hoy se gradúa en esta promoción y va a recibir de manos del presidente Ollanta Humala la espada y el despacho respectivo, acompañando a sus compañeros durante 5 años de estudio. ¡La llevaré! ¡Siempre con honor! ¡Gracias, señor presidente! Cadete de cuarto año, Ortiz Villafuerte, Pamela Leonor. Son 11 las damas de esta promoción que también se gradúan, 49 varones, y es Pamela Leonor Ortiz Villafuerte quien recibe la espada y el despacho de manos del presidente Ollanta Humala. Levanta, siempre. ¡La llevaré! ¡Siempre con honor! Como ya lo hemos mencionado, se van a entregar 59 espadas. Rendería Moscoso, Tatiana Catherine. Ya que el cadete Jimmy Alor Cárdenas se encuentra en una misión de estudios en los Estados Unidos de Norteamérica. Cadete de cuarto año, Moreno Atoche, Marco Antonio. Se desplaza hacia el estrado de honor el cadete Marco Antonio Moreno Atoche. Te llevaré siempre con honor. Gracias, señor presidente. Cadete de cuarto año, Silva Herrera, Mario Denis. ¡La llevaré! ¡Siempre con honor! ¡Gracias, señor presidente! Cadete de cuarto año, Sánchez Ruiz, Claudia Estefani. Otra de las damas que en esta ocasión se gradúa es Claudia Estefani Sánchez Ruiz. Llevarla siempre con honor. La llevaré siempre con honor. Gracias, señor presidente. Cadete de cuarto año, Bad Galloso, Leonardo César. ¡Frente! ¡Marche! ¡Marche!
llevaré, siempre con honor. Se le entrega la espada y el despacho al cadete Leonardo César Bat Galloso. Cadete de cuarto año, Calderón Tejada Hugo Alberto. Hugo Alberto Calderón Tejada es otro de los cadetes que el día de hoy recibe la espada y el despacho de manos del presidente Ollanta Humala. ¡La llevaré! ¡Siempre con honor! ¡Gracias, señor presidente! Cadete de cuarto año, Olivares Arteaga Fernando Javier. Es el cadete Fernando Javier Olivares Arteaga. ¡La llevaré! ¡Siempre con honor! ¡Gracias, señor presidente! Cadete de cuarto año, Sosa da Silva Ela de Ana. Otra de las damas que recibe el día de hoy esta distinción es Gela de Ana Sosa da Silva. ¡La llevaré! ¡Siempre con honor! ¡Gracias, señor presidente! Cadete de cuarto año, Yori Padilla, Jaime Abel. Es el cadete del cuarto año de la Escuela de Oficiales de la Fuerza Aérea del Perú, Jaime Abel Yori Padilla. Gracias, señor presidente. Cadete de cuarto año, Rubio Alba Percy Germán. Percy Germán Rubio Alba también va a recibir la espada y el despacho de manos del presidente Ollanta Humala. Va llegando a su fin ya esta parte de la ceremonia de graduación de la promoción mayor Enrique Eduardo Arrieta Kremer y la clausura además del programa anual de educación de esta Escuela de Oficiales de la Fuerza Aérea del Perú. En el año 2012. Cadete de cuarto año, Rodríguez Salgado Richard.